Andy, muy buenos días. Buenas. Está siendo una semana especial, acaba de comenzar, pero ¿estamos viviendo cosas especiales en ese Festival de la Cultural? Seguro que sí, es un partido muy importante para nosotros, contra un equipo, muy gran equipo de Atleti, con un partido que me da la sensación que es como un partido de Champions. Entonces, tenemos excitación para jugar y para intentar de hacer un buen resultado. Muy buenas, Andy. Hablabas ahora de la ilusión que tiene el equipo. ¿Y tú personalmente cómo te lo tomas? Porque, bueno, es evidente que para nosotros los jugadores, en este caso para ti, este partido también es un escaparate, ¿no? Una oportunidad para mostrarte sí, seguro. Es una oportunidad. Primero es una buena publicidad para el club. Creo que es una oportunidad para todos los jugadores que pueden jugar para hacer ese mostrar. Pero veremos, no sabemos quién va a jugar. Es la decisión del míster. Y el importante no es las cosas individuales, es el equipo que metemos en primero y vale, trataremos de hacer lo mejor posible cada uno, la mejor versión de cada uno para que el equipo pueda ser la mejor versión también. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando llegan este tipo de partidos se habla de la ilusión de un equipo modesto ganar a un equipo grande como el Atlético de Madrid. ¿Dentro de ese vestuario confiáis que se puede ganar al Atlético de Madrid y dar la sorpresa? Sí, sabemos que será un partido difícil, pero son gentes con dos piernas, dos brazos, una cabeza como nosotros y nadie es invisible. Y pensamos que es posible de hacer cosas, sobre todo aquí en el Reino, con la afición. Y bueno, veremos, pero tenemos confianza en nosotros, en las cualidades, y trataremos de hacer el mejor posible, dar todo para obtener un resultado. Viendo un poco la plantilla del Atlético de Madrid, y también todavía no sabemos qué jugadores va a convocar el Cholo Simeone, pero ¿hay alguno que te guste especialmente en esa plantilla del Atlético de Madrid? Yo conozco todos los jugadores, pero un jugador que me gusta más que un otro, no. Yo sé que Joao Félix es un jugador con muchas cualidades y talento, pero no, estoy un fan de otro tipo de jugador. En la portería está Oblak, que se juega habitualmente, bueno, ahora sí lo conoces evidentemente, por supuesto. Se está hablando de que quizá pueda jugar el jueves y no Adán, el suplente. Eso sí que puede ser un factor, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Sí. Que será mejor que no juegue Oblak, ¿no? Sí, porque es un de mejor portero del mundo, Jan Oblak, y si él no juega, es mejor para nosotros, seguro. Y si él juega, intentaremos de hacer goles contra él. ¿A ti, personalmente, te gusta el Atlético de Madrid? ¿Cómo juega el fútbol que hace el Atlético de Madrid? Muy de su entrenador, ¿no? Del Cholo Simeone. El Simeone, ¿cómo sería? Bueno, el Cholo es un muy gran entrenador con una filosofía un poco diferente de un Jürgen Klopp o un otro. Y no puede decir que me gusta, pero es una filosofía muy eficacia y así que creo que es una buena filosofía. Sí, me gustaría de jugar en este tipo de filosofía, no sé. Pero si un día tengo la posibilidad, no sé si me gustaría o no.
Y ya digo, ¿por qué tiene que jugar la Cultural para intentar dar la sorpresa el jueves contra el Atlético de Madrid? Sin miedo, sin miedo, y como siempre, confianza, jugando nuestro fútbol, con posición de balón, cuando podemos, y intentar de encontrar las weakness. No, las oportunidades que... las debilidades del Atleti. Bueno, parece que va a haber una grandísima entrada en el Reino, va a haber muchísima gente, cerca del lleno, si es que no se llena. El apoyo de la afición también importantísimo, ¿no? Para este partido, que el público apriete desde el minuto uno. Desde el minuto uno, y mismo antes, desde el calentamiento, nos da la confianza también, porque es una afición que, mismo cuando hacemos un pase un poco malo, una acción, tenemos debilidades también, la afición siempre está con nosotros y está apoyando a nosotros, y es muy importante para tener confianza y hacer lo que podemos hacer. Se habla mucho también cuando llegan estos partidos de si la Copa distrae, si no os hace centraros en lo importante, que no deja de ser la Liga, los partidos de Liga, y más con lo que le viene al equipo, Bilbao, Logroñés, los siguientes partidos que tiene la Cultural. ¿Desde dentro cómo lo vivís? ¿Distrae la Copa del Rey? ¿Os descentra lo importante? No, tomamos día a día para concentrarnos sobre el partido que viene. El partido de jueves es un partido importante también, como el partido de domingo contra el Bilbao. Y creo que para hacer el mejor posible, es mejor para nosotros de tomar día a día, no pensar el día del domingo, pero no somos desconcentrados con el partido de jueves, ¿no?